Y como resultado de la retención de vehículos en Guayaquil, existe un colapso dentro de los dos únicos canchones que hay en la ciudad. Por batidas o accidentes, los vehículos no dejan de llegar a los canchones de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El día de hoy me detuvieron, solo por la revisión, nada más. Había pagado, pero no lo había hecho revisar. La Comisión de Tránsito del Ecuador tiene en Guayaquil dos canchones. El más grande de ellos ubicado en el norte de Guayaquil. Su capacidad está llena al 100%. El número de automotores retenidos aumentó desde el 26 de agosto pasado, que se intensificaron los operativos, sobre todo de taxis piratas o informales. Hasta ahora hay 1.500 en el canchón del norte. El canchón, la capacidad es alrededor de 1.600 vehículos, ¿no? Pero cómodamente. En este momento lo que hemos tenido es que ajustar vehículos para poder ingresar el gran flujo de vehículos que han ingresado. Los usuarios dicen que mucho del colapso de los centros de retención tiene que ver con las demoras en los trámites para sacar sus vehículos. Aquí en el canchón no hay suficiente personal. La última firma que yo estuve viendo ahorita aquí, que me tocó a mí hacer, casi como de 30 personas, 40 personas, para un solo señor que firma. En algunos casos, el papeleo se vuelve tan complicado que es más sencillo renunciar. Eso explica por qué hay carros que tienen hasta 6 años abandonados dentro del canchón. Mónica Rojas, Ecuavisa.